Bueno, en realidad esto es un cierre de un ciclo en mi vida muy importante. Obviamente con la expectativa de seguir cumpliendo con mi labor, que creo que en lo personal me ha dado muchas satisfacciones la política y mi labor de concejal sobre todo. Son 8 años acompañando la gestión de Sergio Ungaretto, con una función que tal vez no fue la más fácil ni la más simpática, muchas veces muy crítica de mi propio gobierno, pero siempre con una intención de poder mejorar y sumar para que esa ciudad que hoy describe Matías como su sueño se convierta en realidad, ¿no? Creo que todos tenemos ese compromiso y hemos dado lo mejor de sí para sumar un granito de arena, y ese es mi espíritu de vida. Creo que eso nos hace, los esquelenses somos así por naturaleza. Yo decía hace unos días, tenemos una ciudad que tiene absolutamente todo, desde lo humano hasta lo natural, así que solamente hay que ponerle trabajo y construcción, y eso se hace con diálogo, con consensos, construyendo. Y creo que, bueno, la verdad que vi reflejado esas ganas en el mensaje que dio el intendente, así que creo que ese es el camino. María Eugenia, felicitaciones por el trabajo logrado y lo mejor para todo lo que viene. Muchísimas gracias, y bueno, aprovecho la oportunidad para saludar en este fin de año a todos los vecinos de Esquel, y que espero que estos próximos años sean mucho mejor por el bien de todos.